Hola, hola chicos, muy buenos días. Les saluda la misaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente al día de hoy, martes 17 de noviembre. Recuerden que estamos ya un poquito más de los mediados del mes de noviembre. Ya se va a acabar noviembre, chicos. Falta diciembre y también el trabajo de enero. Entonces, estamos recuperando nuestras clases, por lo tanto, hay que aprovechar al máximo. Recordemos pues que el trabajo todavía continúa y hay que echarle ganas, hay que continuar observando los videos y aprendiendo lo que nosotros sus docentes les impartimos a todos ustedes. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos a empezar la clase. Bien, chicos, el tema del día de hoy corresponde a la embriología. ¿Qué viene a ser la embriología? Viene a ser la rama de la biología que estudia el desarrollo embrionario. Recordemos que los mamíferos, en este caso los seres vivos que somos mamíferos, tenemos el desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces, no solamente los mamíferos, también están las aves, están los peces, están los reptiles y los anfibios. Entonces, los vertebrados, los que estamos en el grupo de los vertebrados, tenemos como parte de nuestro desarrollo pasar por la etapa del embrión. Entonces, desarrollarnos y luego, pues, crecer, ¿no? Y ser un organismo vivo bastante interesante y bastante específico. Chicos, respecto a la embriología, tiene, pues, por consiguiente el estudio de de los estados de desarrollo, ¿no? Cómo pasa un ser vivo, cómo inicia desde la fecundación, pasa por todo este proceso de desarrollo embriológico o embrionario y llega a ser pues un individuo bastante desarrollado y diferenciado. Vamos a ver acá que dentro de la embriología vamos a ver los estados de desarrollo. ¿Cuáles son los estados de desarrollo? Vamos a ver pues lo siguiente, dice estados de desarrollo, ¿no? Dentro de la embriología. El desarrollo es un proceso continuo que comienza desde el estadio de cigote, entonces empieza desde el cigote, hasta terminar con la muerte del individuo. Entonces, nosotros no empezamos a desarrollarnos desde que somos cigotos. Recordemos que nosotros, como seres humanos y también los vertebrados y los demás seres vivos, los que tenemos reproducción sexual, somos parte de gametos femeninos y masculinos, ¿no? Venimos a ser, o sea, en otras palabras, venimos de esa unión. Muy bien. Son inherentes al proceso del crecimiento y diferenciación celular. O sea, parte de nuestro desarrollo embrionario va a ser el crecimiento y la diferenciación celular. Muy bien. ¿Qué más nos menciona? Dice, fenómenos simultáneos que convierten al cigote en una sola célula. Por acá, chicos, vamos a ver una parte respecto al desarrollo del embrión, que viene a ser uno, la división. El desarrollo prenatal, o sea, todo este desarrollo embrionario va a ser antes del nacimiento, antes de que nos formemos totalmente y podamos nacer. Una vez que nacemos, en caso de los mamíferos, nuestra madre nos alimenta a través de la leche materna. Sin embargo, antes todavía nosotros tenemos la tarea de desarrollarnos bien. Entonces, el desarrollo prenatal, el desarrollo embrionario, se va a dividir en tres etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Son estas. Viene a ser el periodo preembrionario antes de ser embriones, el periodo embrionario cuando somos embriones y el periodo fetal cuando dejamos de ser embriones y pasamos a la etapa de feto. Esto va a venir en caso de los seres vivos, la etapa preembrionaria desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. En la etapa embrionaria, desde la cuarta hasta la octava semana de gestación, y en el periodo fetal, desde la novena semana hasta el nacimiento. Este es un proceso bastante interesante y bastante importante porque vamos a conocer cómo nosotros hemos sido capaces de desarrollarnos en el vientre materno antes de poder nacer. Miren, vamos con el primer periodo. El primer periodo corresponde al periodo preembrionario y este se divide en 3 semanas porque es hasta la tercera generación, perdón, hasta la tercera semana. La primera es la primera semana donde tenemos 3 periodos. El primer periodo es la fecundación. Todos hemos pasado por la etapa de la fecundación para poder formar el huevo o cigote. ¿Qué nos dice acá?
Fecundación. Se realiza en la porción más dilatada de la ampolla de la trompa de Falopio. Actividad, activación y capacitación. El espermatozoide empieza su capacitación al mezclarse con las secreciones genitales. En otras palabras, hablando en términos biológicos, vamos a recordar las partes de los organismos femeninos. Las mujeres tenemos órganos femeninos que van a garantizar que haya la fecundación. Entonces, cuando una mujer que está en etapa de la fecundación va a querer tener un hijito, entonces ya, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este es un útero más o menos así. Tiene dos trompitas llamadas trompas de Falopio. Okay, aquí está la primera trompa y la segunda trompa. Las trompas de Falopio tienen en esta parte a los ovarios. ¿Ya? De ahí se secreta un óvulo que va a venir por esta parte. Si ingresan espermatozoides, los espermatozoides vienen por acá y más o menos acá se van a unir. En el lugar donde se unen, viene a ser pues el momento en que se unen, es el momento en que se da la fecundación. Muy bien, vamos a bajar un poco más acá para que podamos entendernos, ¿no? Dice, el espermatozoide empieza su capacitación al mezclarse con las secreciones genitales. Recordemos que para que haya este proceso de desarrollo embrionario, lo primero que tiene que hacer es haber fecundación. Y para aquella fecundación tienen que haber dos células sexuales, un óvulo y un espermatozoide. Como vemos en el dibujo, muchos espermatozoides están ingresando al óvulo, ¿no? Ahora dice, el acrosoma sufre una reacción enzimática y libera hialuronidasa y acrosima, siendo apto para la fecundación. En otras palabras, la cabeza de los espermatozoides tiene unas sustancias, unas proteínas llamadas enzimas, y liberan esta hialuronidasa, que es una enzima también, y acrosina, ¿no? Cuando un espermatozoide atraviesa la corona radiada, miren, esta es la corona radiada del óvulo, se han juntado al óvulo alrededor, entonces pasa por la zona pelúcida, ¿no? Que es una capa que está por acá. Dice, se funde en las membranas del óvulo y el del espermatozoide. En cuanto penetra un espermatozoide, la membrana del ovocito se torna impenetrable y la zona pelúcida modifica su estructura. ¿Qué es lo que pasa? Muchos espermatozoides van a llegar al óvulo, pero solamente uno va a lograr ingresar dentro de este óvulo. Acá tenemos, miren, ya se han membrado, se dice membrana plasmática fusionada, se han fusionado, ya está entrando. Entonces, lo demás se cierra inmediatamente, solo permite la unión o la entrada de un solo espermatozoide. No pueden entrar dos espermatozoides, chicos. Tal vez ustedes me pregunten, ¿y si en el caso de gemelos entran dos espermatozoides? No es así. Solo entra un espermatozoide a un óvulo. ¿Por qué? Para garantizar también el número cromosómico. Recordemos que los espermatozoides tienen ¿cuántos cromosomas? Tienen 23 cromosomas. Todos los espermatozoides tienen 23 cromosomas y los óvulos también tienen 23 cromosomas. Sumados, ¿cuántos salen? Salen pues 46 cromosomas. Eso es lo que nosotros como seres vivos, seres humanos, perdón, tenemos. Pero si entraran dos espermatozoides, ya la carga genética aumentaría, lo cual no es dable. Es por eso que solamente uno. Más adelante vamos a ver el caso de los mellizos y de los gemelos. Por ahora estamos viendo lo que pasa con los espermatozoides al llegar al óvulo. Entran para que se produzca la fecundación. Dice, la fusión. Bueno, fusión de los pronúcleos, la cabeza del espermatozoide aumenta de tamaño y llega a igualar el tamaño del núcleo del óvulo. El material genético se junta y cuando esto sucede se produce la fecundación. En otras palabras, va a entrar la cabecita del espermatozoide, su colita se queda fuera. Luego, después, esto se da pues en las primeras horas de la fecundación, ¿no? Recordemos que para que se dé la fecundación tiene que haber una relación sexual, una relación coital o tiene que haber fecundación in vitro. En el momento del Zoom se los voy a explicar. Vamos a ver la segmentación. En la segmentación dice, dura 7 días seguido, días seguidos. El óvulo progresa en la trompa de Falopio gracias a los movimientos peristálticos de la trompa.
O sea, la trompa se mueve y los cilios permiten el desplazamiento. Un trastorno en la movilidad puede generar un embarazo intrauterino. Entonces, recordemos que habíamos visto pues el útero, ¿no? El útero que tenía pues una forma un poco diferente, ¿ya? Entonces, este útero va a hacer que las trompas tengan que moverse para que desplacen este óvulo ya fecundado, este huevo cigote. Entonces, les voy a explicar en qué consiste el embarazo extrauterino en el momento del Zoom. Dice, el día 7 el huevo se tiene que terminar de implantar, o sea, tiene que llegar a la cavidad uterina. Hasta entonces se nutre de la leche tubárica, ¿ok? Mire, ya tenemos al cigoto, que viene a ser el óvulo y el espermatozoide fusionados. Pasan cierto tiempo y empieza a dividirse. Tiene 8 células, sigue pasando el tiempo y llega a formarse una blástula, tiene más células, ¿ya? Entonces, dice, es una esfera hueca. Cuando le hacen un corte, se nota así, hay un hueco adentro y alrededor hay muchas células. Sigue dividiéndose y se forma, pues, una gástrula. Tiene un hundimiento y ahí se tiene partes como el blastocele, el endotermo, el ectotermo. Y esto es una glástula. Y viene pues la implantación. La implantación se da en el día 5 o 6 posteriores a la fecundación. El blastocisto, o sea ya el cigoto que se ha dividido mucho, se llama blástula, se fija dentro del epitelio endometrial. La blástula al implantarse busca los vasos y se mete en la mucosa uterina. En cuanto se fija en este epitelio, rápidamente comienza a proliferar el trofoblasto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver, bueno, por cuestiones de tiempo, la siguiente semana vamos a ver la segunda semana, la tercera semana, el periodo embrionario, el periodo fetal. Todas estas etapas vienen a ser partes un poco largas y un poco complejas. Voy a mostrarles un video a continuación. Chicos, haciendo un resumen de esta parte, vamos a tener pues un video en el cual van a ver de forma rápida lo que va a suceder con el desarrollo embrionario. Entonces, empecemos. Thank you.
Bien, chicos, entonces hemos podido observar pues cierta parte del desarrollo. Recordamos que todo ese proceso que nosotros hemos observado, que son pocos minutos, en caso de los seres humanos se da en 9 meses, ¿no? Este proceso del desarrollo embrionario, a partir de la fecundación, pasando por diferentes etapas, es un proceso muy complejo que todos nosotros lo hemos pasado. Entonces, muchos nos sorprendemos de la capacidad que tenemos como seres humanos de poder habernos desarrollado desde la fecundación hasta llegar a nacer, ¿no? Si lo vemos de modo científico, no todos llegan al nacimiento. En realidad pareciera, ¿no? Como vemos muchos nacimientos o como vemos, de repente no vemos muy, muy dentro. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera que ya fácilmente una mujer, pues, y un varón llegan a tener un hijo, que es lo más fácil del mundo, pero en realidad si vemos desde la parte biológica, desde la parte científica, este es un proceso muy, muy complejo, que no todos lo llegarían a tener, ¿no? Entonces, por mucha capacidad de nuestras células, de nuestro organismo, nosotros hemos llegado a nacer, a crecer, a desarrollarnos y pues ahora estamos siguiendo nuestro proceso de desarrollo como seres humanos y seres vivos. Bien, entonces esto es lo que pasa, ¿no? Esta célula, el óvulo y el espermatozoide van a juntarse, van a tener pues esa unión, mezcla de sus cromosomas y luego se va a desencadenar una serie de procesos para llegar pues a formar un nuevo ser vivo. No es nada fácil, aparentemente les digo, sería lo más común del mundo, pero viéndolo internamente es un proceso muy complejo. Vamos a ver en la segunda semana que se da la formación del disco bilaminar constituido por el ectodermo y el endodermo, perdón, ectodermo y endodermo. El octavo día se produce cambios en el embrioplasto. Se forma un disco embrionario en la cual tiene partes como el ectodermo, que están formadas por células cilíndricas altas que se diferencian en la cavidad amniótica. Hay un endodermo formada por células cuboidales adyacentes debajo del ectodermo y también diferencian la cavidad vitelina primaria. Del endodermo migrarán el treceavo día células que forman una membrana exocelómica o de Husserl que constituirá la cavidad vitelina definitiva. Los restos del saco vitelino primario se disgregarán quedando el quiste exocelómico. El blastocele pasará a llamarse cavidad exocelómica mientras se dan los cambios en el embrioblasto. Las células se introducen cada vez más en el estroma, se produce la erosión de los capilares maternos. Estos se hallan congestionados y dilatados, ¿no? Miren, todos estos resúmenes parecen un poco complejos, pero es todo lo que pasamos nosotros para poder desarrollarnos. Vamos que en la tercera semana del disco trilaminar constituido por el ectodermo, mesodermo y endodermo, aparece la tercera hoja blastodérmica. Chicos, entonces, por acá estamos en la tercera semana todavía. Eso es de la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? El periodo preembrionario. La primera semana se da la fecundación, la segmentación y la implantación. La segunda semana se forman pues estos discos embrionarios, ectodermo, endodermo, mesodermo. La tercera semana se forman pues más estructuras y ahí vamos a estudiarlo con mayor detalle la siguiente semana. Entonces, chicos, vamos a quedarnos aquí. Cuídense mucho y nos vemos pues en el momento del Zoom. Hasta luego, chicos. Bye, bye.